Reunidos presidentes de Junta de Acción Comunal de Barranca Bermeja analizan la situación que actualmente se vive en la contratación de operatividad de minipetares ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. En desacuerdo se muestran ante cambios en la contratación del personal que allí trabaja. Como lo manifiesta Aguas de Barranca Bermeja, nosotros como presidente no estamos haciendo ninguna exigencia y tampoco estamos en contra de que la contratación se haga por medio de la plataforma de CAFABA. Al contrario, a nosotros nos interesa siempre y cuando esa selección por plataforma no sea manipulada por el contratista. Esta mañana, pues, en una entrevista se manifiesta diciendo que los presidentes de junta vienen con una exigencia. No, los presidentes de junta están manifestando de que las comunidades están preparadas, tienen el perfil, tienen la certificación por parte del SENA y están desconociendo esto. Eso es lo que queremos, que se respete ese acuerdo. 17 minipetares hay en Barranca Bermeja, 14 en zona urbana y 3 en área rural, en las cuales se darían cambios de operadores, razón por la cual piden explicación a la empresa Aguas de Barranca Bermeja, porque asegura que existían previos acuerdos establecidos. Lo que le estamos pidiendo a Aguas de Barranca Bermeja es que se respete la mano de obra local, que las comunidades en las cuales están afectadas por el impacto ambiental que generan las minipetares en los barrios, es que la comunidad aledaña a esa minipetar sean tenidas en cuenta. Obvio, aclaro, ese personal que hace parte de los barrios están preparadas y cumplen con el perfil. Eso es lo que queremos que se respete. Hombre, el respeto a las juntas de acciones comunales. Las juntas de acciones comunales somos autónomas. Son los que estamos al frente de las comunidades y conocemos las necesidades de cada miembro de nuestro barrio y estamos tratando de que eso se respete. Presidentes de Junta de Acción Comunal a esta hora se reúnen de nuevo analizando la situación en busca de la solución que ellos ven conveniente y esperando la respuesta de Aguas de Barranca Bermeja y la empresa contratista frente a este asunto.